Jorge Katt se graduó de economista en la Universidad de Buenos Aires y realizó su doctorado en Oxford. Sin embargo, fue en la Universidad de Yale donde conoció a Richard Nelson, uno de los investigadores pioneros de las teorías evolucionistas de las relaciones económicas. Con estas herramientas y bajo la influencia del estructuralismo latinoamericano, se convirtió en una de las principales referencias en estudios de los procesos de innovación, los sistemas científicos y tecnológicos y el desarrollo industrial de América Latina en el marco de la CEPAL. Una voz indispensable de los economistas argentinos. En este capítulo de Economistas Argentinos, Miradas de un País, hablamos con Jorge Katt. Entrevista Ignacio Truco. ¿Qué tal, Jorge? Bien, buenas tardes, Ignacio. Empieza por emocionarme tu presentación. Cuando, me lo pones a Richard Nelson en el medio, ya empieza con un tono muy intimista. Es que sí, cuando yo estuve... yo no sabía que lo habías conocido personalmente, no sabía que habías tenido, digamos, un vínculo personal con él y para preparar la entrevista me llamó mucho la atención y quería incluso comenzar mencionándolo. Digamos. Con todo gusto. Mira, hay tres personas que influyeron mucho. Uno es Richard, por supuesto. Uh-huh. Pero la historia mía comienza antes porque mi formación en Oxford, que tú la mencionaste, fue muy neoclásica. Claro. Fue muy tradicional, convencional. Uh-huh. Y la persona que me formó en ese momento, estamos hablando la mitad de los 60 hasta el fin de los 60, uh-huh, era Sir John Higgs. Claro. Y él era equilibrio general. Es decir, cuando yo le hablaba de la heterogeneidad estructural, a la Prebisch, a la CEPAL, él me miraba con cara de decir de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Y me costó un rato muy largo. Yo me fui de Oxford en el 68, 69, y recién a Nelson lo conocí bastante más tarde, ya en Yale. Yo llegué a Yale en la mitad de los 70. Claro. ¿Cómo llegaste a Yale? Mira, presenté un trabajo en Ciudad México. Habrá sido... volvamos un poquito más atrás. Sí. Yo volví con la idea esta de estudiar cambio tecnológico desde Oxford. La explicación macro no me terminaba de convencer. Es decir, para mí había un componente micro que no lo estábamos entendiendo bien, que era la acumulación de capacidades a nivel de la firma. ¿Cómo es el aprendizaje? ¿Cómo se genera el aprendizaje en una planta? Cuando yo importo una máquina o importo una fábrica completa, en el lado de la recepción las cosas cambian muy dramáticamente. Uh-huh. Es decir, que se producen fenómenos acumulativos de creación de capacidades. Claro. Y el diseño original que trajiste se va transformando, claro, va cambiando de características. Uh-huh. Eso yo ya lo tenía en la cabeza cuando escribí un trabajo que llevé a México, donde analizaba esto con una encuesta que hice en Argentina en el fin de los 60, principios de los 70. Claro. Yo estaba ahí en el Instituto de Itela. Uh-huh. Entre los asistentes de esa reunión de México estaba Gustav Ranis, que era el director del Growth Center de Yale. Claro. Y cuando yo terminé la presentación mía, él me llamó y me dijo, mira, me interesaría invitarte a Yale por un año para que vengas de visitante. Y claro, para mí era una atracción muy interesante. Yo no conocía a Richard Nelson y una de las primeras cosas que me pasó es que cuando asistí al primer seminario de él, él empezó a hablar de estos temas del conocimiento como algo que se va transformando. Uh-huh. Es decir, que no está plasmado de manera rígida, sino que va cambiando. Y con una metáfora muy biologista, muy de Marshall, del origen de Marshall. Sí, sí, sí. Siendo, en realidad, hay como una similitud entre una rutina industrial en una fábrica y los genes de un individuo. Claro. Y cuando yo, en la primera clase que le escuché, en el Growth Center, justamente, que era el que me había invitado,
Y él trajo esta perspectiva biológica de la similitud entre el gen del individuo y una rutina en una planta, a mí me hizo mucho sentido. Claro. Y ahí empecé a acercarme a lo que él estaba diciendo. Yo venía con esta imagen, después de haber estudiado fábricas en la Argentina, de que la fábrica era algo que se va transformando en el tiempo, que claro. no es una entidad estática, sino que es una entidad que va generando procesos acumulativos de aprendizaje y transformando su diseño original. Claro. Y cuando escuché lo de Nelson me hizo enorme sentido y ahí es donde empecé a acercarme. Uh-huh. Y yo estuve y él 2 años y medio después y ahí hicimos una amistad muy grande y seguimos colaborando durante mucho rato. Después claro. yo escribí capítulos para un libro de él sobre América Latina, sobre Argentina, siempre en torno a estos mismos temas. ¿Cómo claro. es la micro del aprendizaje? ¿Qué pasa con cuando vos usás un paquete de conocimientos técnicos y vas avanzando por ensayo y error en claro. la comprensión de lo que estás usando? Uh-huh. Es decir, que el conocimiento es siempre incompleto e imperfecto y entonces hay como un sendero de aprendizaje que uno tiene que describir ya sea para un individuo o para una fábrica, uh-huh. O para una sociedad, es decir, claro. me da lo mismo, en una sociedad también pasan estas cosas. Es decir, que las instituciones de una sociedad, y vamos a volver a esto en la conversación, también experimentan procesos de aprendizaje y de cambio. Uno tiende a pensar que una agencia pública, digamos el CONADE o alguna agencia del claro. Estado, es una entidad rígida. No, es una entidad que va cambiando y se va transformando en el tiempo. Uh-huh. Entonces, ahí me llevó mucho a la mirada de Schumpeter. Claro. Es decir, a cómo Schumpeter genera este pensamiento de la creación destructiva. Uh-huh. Es decir, de que lo nuevo va reemplazando a lo viejo. Y él fue un momento muy interesante y Dick Nelson me hizo la vida muy agradable porque aprendí mucho de él. Y hasta hoy seguimos carteándonos. Él ya está viejo, yo también estoy viejo, pero Dick es un tipo que piensa mucho y que, a mi entender, él no fue muy bien comprendido en la profesión. Uh-huh. Porque él trajo toda esta idea de que las funciones de producción neoclásicas no me están expresando bien la realidad. Claro. Hay otro mundo detrás donde el conocimiento va transformando la realidad. Uh-huh. Y el libro de él del 82 es un libro muy bueno, y sin embargo en la profesión no fue muy bien recibido, no fue un libro que produjo mucho impacto. Sí, incluso se llega, digamos, a través de lecturas, digamos, ¿no? Sí, pero el libro no aparece como una obra... No aparece con la envergadura de un Keynes o de un Schumpeter. Uh-huh. Aparece como un libro, no secundario, pero como un libro que no tiene, que no pega ese impacto en el pensamiento económico. Sí, incluso, digamos, si creo que si hay algo que logra el evolucionismo es romper, digo evolucionismo por poner una etiqueta, sí. pero estas contribuciones es descubrir, quitar el velo de tanto de los sujetos, digamos, de las personas que no son utilitaristas, digamos, no funcionan como una lógica utilitaria, sino que es un poco más complejo, y también el velo detrás de la empresa resumida en la función de producción. Sí, sí, tenés toda la razón del mundo. Y esto es bien interesante porque ese ha sido el eje de nuestro vínculo intelectual a través de los años. Después que yo me fui de Yale seguimos en contacto y seguimos hasta ahora, es decir, ya la comunicación ya es mucho más personal, porque los dos estamos viejos, los dos estamos grandes y los dos estamos con problemas de bueno, y hasta cuándo sigue este cuento. Claro. Pero durante muchos años yo le reproché a él y le reproché a todo el evolucionismo que vos lo que nunca miraron los recursos naturales. Claro. Es decir, ellos vienen de Schumpeter y lo disruptivo en Schumpeter siempre está asociado a las grandes tecnologías.
A la aparición de la electricidad, a la aparición del ferrocarril, a la aparición del automóvil, es decir, a ese tipo de cosas. Pero nunca le llamó la atención el sector agrícola o el sector minero o el sector agropecuario. No hay en el pensamiento de Schumpeter nada que diga que aquí hay un elemento que vale la pena estudiarlo. Y este fue siempre mi reproche a Dick, a Nelson, que hemos entrado, y este es un lindo tema para la conversación de hoy, hemos entrado en un momento en el que una serie de disciplinas científicas, la biología, la genética, la digitalización de procesos, la inteligencia artificial, la robótica, están penetrando en el mundo de los recursos naturales. Sí. Y entonces, ya esa idea de que la generación de conocimiento solo tiene que ver con la industria farmacéutica o con las computadoras, ya no es tan cierto. Y ustedes ahí en la región de ustedes lo ven bien. Sí, sí, Es sí. decir, Argentina no es una gran potencia en inteligencia artificial, pero efectivamente, gradualmente va entrando ese mundo. La punta moderna de nuestra sociedad está metiéndose allí y genera toda una transformación que tiene que ver con lo biológico, lo genético, lo digital, que es la punta moderna de nuestra sociedad. Sí, Es chica, además, claro, pero es la punta moderna. pero además es sobre aspectos que son estratégicos, porque en una época en donde empieza de nuevo a emerger el fantasma de la escasez de recursos naturales, ¿no? De los precios altos de las materias primas, en este caso también de la energía, digamos, ¿no? Sí, Del el petróleo, sí. petróleo y el gas, aparece de nuevo la importancia estratégica y cómo eso está directamente vinculado con el conocimiento humano. El conocimiento humano puede definirse incluso en razón de cómo ha logrado multiplicar sus posibilidades de vida en el tratamiento de los recursos naturales. Sí. Vos sabés que, Ignacio, es un tema que los economistas en la Argentina no lo han entendido mucho. Es decir, economía en la Argentina es macro. Esencialmente es el tipo de cambio, la tasa de interés, el déficit fiscal, es decir, las grandes cuentas de la economía. En ese sentido, viene de una tradición muy macro, que es una tradición keynesiana que arranca de los 40 o de los 50. Pero nuestros economistas se han como fosilizado en su comprensión del funcionamiento de la sociedad en una descripción de lo macro. Y hay poca comprensión del diálogo entre lo macro y lo micro. Esto que era lo que recién mencionabas tú. Sí, Es sí, sí. decir, que en muchos de estos sectores de recursos naturales estoy avanzando hacia modelos de organización social muy intensivos en conocimiento. Claro. Es decir, que el conocimiento. Y esto, es decir, lo que llamarías la innovación disruptiva, que puede ser semillas genéticamente modificadas, o puede ser drones para manejar a distancia una plantación de soja, o puede ser muchas cosas que 20 años atrás ni se nos habrían ocurrido. Sí. Hoy el mundo de la tecnología me está metiendo en ese ámbito, en esa dimensión. Sí. Jorge, y vos y digamos la gente con la que trabajabas en esos comienzos, bueno, no comienzos, sino en el momento más intenso de la CEPAL en la década del 70, 80. Todos estos temas aparecían también, esa combinación de economía estructuralista, evolucionismo, recursos naturales. No, todavía no, Ignacio. Cuando yo empecé a avanzar en esta dirección, recuerdo muy bien haberle escrito a Prebisch, a la CEPAL, para decirle, mire, estoy encontrando que hay fábricas argentinas o brasileras o mexicanas que tras un proceso de esta naturaleza de aprendizaje comienzan a exportarle al mundo. Que fue un momento en que trabajamos mucho con Eduardo Ablin, la exportación de plantas completas en la Argentina y eso. Y Prebisch me contestó muy asombrado. Él tenía en esa época, sobre todo, todavía una mirada muy neoclásica.
de la organización de la producción. Y me mandó un pasaje y me dijo, venga a Santiago a discutir con nosotros las características de este proceso que usted está definiendo. Y vine. Vine a Santiago, bueno, ahora estoy en Santiago, pero en aquel momento vine a Santiago y para Prebisch era una gran novedad. ¿Y cómo fue ese diálogo con Prebisch? Fue muy interesante porque para él abría un campo que él no había pensado mucho, pero era el clima de la época, es decir, todavía se trabajaba mucho con funciones de producción neoclásicas. Claro. Todavía el residuo de Solow y todo eso era la manera como los economistas describían el mundo. Incluso los procesos de aprendizaje estaban, digamos, teorizados en un artículo de Arrow muy conocido de 1961, claro, que tenía también basado en la función de producción. Learning by doing. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Es decir, que incluso, fíjate vos que también Arrow recibe un premio Nobel. Claro. Y también Stiglitz recibió un premio Nobel trabajando en esto del conocimiento. Es decir, que el conocimiento ha sido largamente un aspecto que la profesión no ha terminado de digerir razonablemente. Es decir, claro, lo va incorporando, pero ahora que aparece revolucionando la organización de la explotación minera, de la explotación agrícola, de la genética animal, de la producción forestal, empieza a traducirse en transformaciones del modelo de producción que tienen un gran impacto en la periferia. Uruguay con los forestales, es decir, Argentina con el crushing de maíz y la producción de etanol y la producción de biocombustible. Claro. Y empieza a irse también hacia lo regional, es decir, Tucumán ya no es un gran productor de caña. Claro. Tucumán hace de bagazo de caña, hace etanol. Claro. Y la flota de buses o de transporte en Tucumán está muy volcada hacia nuevas bioenergías. Claro. Jorge, y precisamente sobre este punto, en aquel momento estaban más preocupados por los temas industriales, digamos, ¿no? Era como más la cuestión de la CEPAL, ¿no? La industrialización como proyecto económico. Pero si uno ve, por ejemplo, la estructura urbana del centro de la Argentina, que uno la conoce, y uno ve una densidad de pequeñas y medianas ciudades que es impresionante, ¿no? Que contrastan incluso con la provincia de Buenos Aires. Y esa estructura urbana está directamente relacionada con el tratamiento, con el procesamiento, con la industrialización de los productos derivados de las actividades con recursos absolutamente, naturales. Absolutamente, absolutamente. No hay forma de distinguir eso. Y ahora te digo, es interesante porque esto nos lleva, Ignacio, a un tema que es la heterogeneidad estructural. ¿Cuántas Argentinas hay de verdad? Claro. ¿Entendés? Es decir, hay muchas Argentinas, o muchas, no sé si muchas, pero hay varias, que han ido desarrollando en su región estos procesos donde lo industrial se va juntando con lo primario, pero se va juntando también con los servicios. Claro. Es decir, que cuando vos en una planta de producción de etanol haces crushing de maíz después tenés servicios de ingeniería que abastecen a la planta, se va mezclando todo lo que es producción industrial con el recurso natural, con los servicios. Entonces, esa vieja idea que teníamos de las cuentas nacionales, de que hay una industria, hay una agricultura y hay sector servicios, la verdad que ya no es una buena descripción del mundo. Es una descripción vieja, donde hay un trabajo muy interesante que se llama la Smile Curve, la curva de la sonrisa, donde en la base de la curva de la sonrisa están los procesos más elementales, pero hacia arriba y hacia el otro lado arriba están los servicios que complementan al procesamiento. Por ejemplo, servicios de investigación y desarrollo haciendo diferenciación de producto, servicios de trazabilidad, haciendo control de la cadena productiva. Entonces,
en la smile curve, en la curva, lo que uno está pensando es de qué manera un país que arranca muy especializado solo en la producción, en la explotación del servicio del recurso natural, puede ir generando actividades complementarias hacia los dos extremos de la smile curve, de la curva de la sonrisa. Y esto tiene que ver con cómo el aparato universitario y el extensionismo industrial empiezan a agregar valor al proceso en sí y cómo la postventa empieza a agregar valor diferenciando mercados, diferenciando consumidores, diferenciando tecnologías de utilización. Sí. De hecho, creo que esa idea se puede generalizar también a los procesos de desarrollo de los países industriales. Absolutamente, Porque absolutamente. todos arrancan, digamos, con la manufactura más o menos indiferenciada, pero el objetivo es precisamente abordar con mayor, digamos, valor y captar más valor a través de o los servicios logísticos de comercialización o los servicios tecnológicos y incluso financieros, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que este es el gran tema para el futuro de un país como el nuestro, Ignacio, porque si vos decís, bueno, China se ha transformado en nuestro principal socio comercial y quiere los granos, quiere el litio, pero no quiere que vos lo industrialices. Quiere que vos le entregues la salmuera del litio y la industrialización la va a hacer él allá, en su planta. Lo mismo con los granos. No está pensando en que vos hagas la industrialización en tu. Entonces, se transforma en un tema de geopolítica muy importante. Y a mí ¿Cómo me relaciono con mi principal socio comercial cuando viene y me dice, sí, yo le compro todos los granos que usted quiera, pero los voy a industrializar en mi país? Los voy a transformar en productos secundarios de valor agregado doméstico en mi país. Este es un gran tema para el futuro argentino. y a la inversa, Jorge, ¿pensás que por ahí quedan inercias del siglo XX cuando hay cierta obsesión con el desarrollo de una industrialización en Argentina que no estaría en condiciones de competir con el resto del mundo? Absolutamente, absolutamente. Es decir, el epicentro del mundo hoy es China y la India. Y no es solo en calzado y en textiles o en indumentaria. Es decir, que están avanzando rápidamente hacia medicamentos, hacia biotecnologías. Es decir, el epicentro ya no somos nosotros. Es decir, Argentina fue bueno en su momento, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en farma. Argentina tuvo muy buenas plantas con Bagó, con Roemers, con Sintial, pero que eran plantas lo que llamaríamos batch, de series cortas, plantas chicas. Hoy en día todo eso está siendo sustituido por India y por China con plantas flow, es decir, que producen un orden de magnitud mucho más alto que lo que producía Argentina. Por lo tanto, Argentina ya no puede competir en eso. Entonces, el ritmo de cambio tecnológico se va consolidando en el sudeste asiático. Y no es que nuestras firmas desaparecen, ¿no? Bagó todavía tiene su planta de Citibel. Y Roemers todavía tiene su planta de Mataderos. Pero en realidad son plantas que ya pertenecen a otra época, pertenecen a algo que. Volvemos a Schumpeter, a un fenómeno de la creación destructiva. Pertenecen a otro estadio de la evolución de la humanidad. Ahora, no quiere decir que sean inútiles. Llega la pandemia y de repente te quedás sin vacuna. Y entonces no está mal que tengas una planta que puede fabricar vacunas a pesar de que no la va a producir con la eficiencia que te está haciendo vacunas hoy en día Corea o la India. ¿Entendés? Pero esto ha pasado y pasa constantemente. Es decir, yo lo he visto mucho bueno, yo vivo en Chile ahora hace muchos años, pero acá lo veo muy clarito en el escenario chileno también, no es solo Argentina. Jorge, y hay también una dimensión que sobre la que vos trabajaste, que a mí me pareció muy importante en su momento cuando estaba estudiando esos temas, que era la particularidad de la estructura industrial latinoamericana, ¿no? El tamaño de las empresas, cómo predominaban pequeñas empresas, etcétera.
Y lo conecto con esto porque hay una cuestión también de escala a nivel de la producción manufacturera y también del desarrollo tecnológico. ¿Pensás que América Latina, la dimensión latinoamericana, es decir, el espacio latinoamericano, tiene un rol todavía importante que jugar a la hora de construir un desarrollo más intensivo en conocimiento y en capital? Sí, es una pregunta muy linda y muy difícil de contestar, porque enfrente tenés a China y la India que van avanzando a una velocidad vertiginosa. Claro. Es decir, y tenés a países como el nuestro con una institucionalidad sumamente frágil. Es decir, quizá Brasil es un poco más sólido que nosotros, o ni siquiera México, pero muchos de nuestros países están perdiendo terreno relativo en la escena internacional. Es decir, no es que no haya aumentos de productividad. De repente uno dice, bueno, no, la productividad está estancada. Bueno, no, cuidado. Es cierto que la productividad agregada de toda la economía está estancada. Pero yo tengo muchísimos centros de excelencia a lo largo del país donde la productividad no está estancada. Es decir, si yo miro Córdoba o Santa Fe o Tandil o Mar del Plata, me doy cuenta que hay núcleos de excelencia esparcidos en la geografía nacional, donde el residuo de la función de producción no es lo mismo que el agregado. Es decir, sí, en el agregado la productividad argentina está estancada, pero este no es el cuento de Obispo Colombres en Tucumán o de, ¿entendés? O de Río Cuarto o de Tandil, Claro. donde efectivamente hay núcleos de gran capacidad de diálogo entre el aparato productivo y el aparato creador de conocimientos. Claro. Sí, Este fenómeno que conversamos de generación incremental de conocimientos, en algunos lugares de la geografía nacional ha tomado características interesantes. Ahora, no tenemos que engañarnos, no somos ni Dinamarca ni Noruega. Es decir, Lo que resulta difícil de pensar o de imaginar es que un país como Argentina pretenda competir con Dinamarca, Noruega, incluso con China o con la India, si no puede tener una estrategia mínima de coordinación en América Latina para articular esas potencialidades, es digamos. muy difícil coordinar con Brasil. Brasil tiene una dimensión continental. Fíjate, Ignacio, que medio siglo atrás, Argentina era el 40% del Producto Industrial de América Latina. Hoy es el 25% del Producto Industrial brasilero. O sea que la pérdida de posiciones internacional de Argentina ha sido muy dramática. Entonces, cuando vos decís, ¿puede Argentina coordinar con Brasil un mercado ampliado donde efectivamente la dimensión de este mercado le permita tener un estatus internacional como para competir ya no con China o la India, que son monstruos, sino con un país europeo, digamos, qué sé yo, con Italia, con España? Puede ser, pero tenés que primero pensar en por qué. Es decir, Brasil produce hoy 3 millones y medio de autos. Argentina produce 500.000 o 600.000. Argentina es un autopartista brasilero. Pero de ahí a decirle a Brasil, mire, vamos a ser socios, vamos a salir a vender 4 millones de autos en el mundo y a competir con España. Bueno, es una proposición interesante, pero hay que preguntarse si Brasil va a estar muy interesado. Claro, sí. Recién hablabas de la fragilidad institucional de los países de América Latina. A nivel más conceptual, ¿cómo aparece en el tema de las instituciones? ¿No? ¿Cómo conceptualizaron esa dimensión, ese problema que está tan conectada, ¿no?, con el funcionamiento de las firmas, con las conductas de las personas individuales a nivel individual? Y bueno, y el desempeño económico, ¿no?, de los procesos nacionales o regionales. Primero, definamos qué pensamos que es una institución. Es una regla del juego. Defino una institución como una regla del juego. Es decir, la ley de patentes es una institución y es una regla del juego que de alguna manera regula la apropiación del conocimiento que yo generé y coloca una barrera de entrada para que tú no lo puedas usar.
y me da una serie de años de monopolio. Bueno, eso es una institución, es una regla del juego que yo genero desde afuera. Por ejemplo, si vos comparás el caso chileno con el caso argentino, el balance estructural es una institución en el caso chileno, y entonces todo el debate de la macro chilena es que vos no podés gastar más de lo que producís, sino que el sostenimiento del balance estructural de largo plazo es un objetivo de la política macroeconómica. Esa noción de institucionalidad no está en la Argentina. ¿Entendés? Es decir, que Argentina tiene un cuadro más frágil de institucionalidad que lo que en ese plano tiene el caso chileno, donde lo que llamarías el balance fiscal primario ha generado una cierta noción de aceptabilidad en la sociedad, donde ya no se lo discute, es una institución, es una regla del juego. En la Argentina no tanto. En la Argentina hoy discutimos la sustentabilidad de ese déficit fiscal, y más hoy, que estamos en la mitad de un tremendo tembladeral, donde nadie se anima realmente a pensar que la promesa que le hacemos al fondo del déficit fiscal el año que viene se va a cumplir fácilmente. Porque no, simplemente no hay una tradición institucional en la Argentina de que esa regla del juego se. Y esto tiene que ver con otras dimensiones. Por ejemplo, la independencia del Banco Central. Para que esa regla del juego se aplique bien, necesitas que el Banco Central sea independiente. No es que el gobierno central le puede decir al Banco Central esto es lo que hay que hacer. No, el Banco Central mantiene independencia. Eso en la Argentina no es una regla aceptada y conocida. El Poder Ejecutivo incide fuertemente sobre la conducta del Banco Central. Jorge, ¿y pensás que en las diferentes, digamos, estructuras institucionales inciden en la conducta de las empresas a nivel de los sistemas de innovación y cambio tecnológico? ¿Pensás que esto que está marcando, digamos, de los diferentes regímenes, ¿no? Algunos más frágiles, más variables o más inestables, otros más estables, más consolidados, puede incidir en el cambio tecnológico o hay un mix entre también caos y cambio tecnológico? No, sí, lo hay, siempre. Es decir, el tema de cómo manejas la incertidumbre en una sociedad es un tema crucial. Es decir, el cambio tecnológico como la inversión están muy asociados a cómo la sociedad percibe la incertidumbre y cómo la metaboliza, cómo la digiere. Es decir, si vos vivís acosado por la expectativa de que es insustentable el futuro, hay cosas que hoy no las vas a hacer. Entonces, esto de cómo manejas la incertidumbre en una sociedad es muy crítico. Entonces, si vos decís, bueno, ¿dónde encuentro yo la raíz de una explicación de por qué los escandinavos tienen una vida diferente, por qué Israel tiene una vida diferente o Canadá tiene una vida diferente? Es porque ha logrado transitar esta etapa de la confrontación social, donde la sociedad tiene un cariz más justamente confrontativo que cooperativo. ¿Entendés? Entonces, uno de los rasgos de Argentina es justamente ese, y hoy estamos en la mitad de la tormenta de ese escenario confrontativo. Es decir, cómo salimos de esta tormenta es difícil decirlo, porque esto que muchos autores dicen, la grieta y la discusión de la grieta y todo eso. Efectivamente, la grieta es una expresión de el mal manejo de la incertidumbre. Así que yo no puedo darle al empresario razones para que me crea de que el tipo de cambio va a ser tal el año que viene. Entonces, ¿por qué va a invertir hoy si no sabe a qué tipo de cambio descontar el futuro? Claro. Hay un término que es también muy, muy útil, creo que vos también has trabajado, que es la idea de sistemas de innovación. Es decir, que no innovan las empresas únicamente, sino que se hacen en un contexto sistémico, donde intervienen otras instituciones además de la propia empresa. Y es un nivel institucional intermedio entre estos macros acuerdos y la firma, Exactamente. ¿no?
¿Cómo ves vos esa idea? ¿Qué importancia tiene hoy en día a nivel, digamos, de los procesos de desarrollo en general? Y si ves que América Latina también puede avanzar en la consolidación de sistemas de innovación, ¿dónde están las claves de este tema? Mira, se avanza. Si vos mirás, curiosamente, la manera de avanzar no es en un sentido programático como la de países más desarrollados. Si vos decís, ¿qué hizo Noruega con el gas? Claro. Incluso es interesante porque lo que hizo Noruega con el gas no lo hizo Gran Bretaña. Entonces Noruega está sentada sobre un fondo de ahorros global que le permite manejar esto de la incertidumbre macro y ir gastando en crear instituciones intermedias, como dices tú, a partir de un ciclo importante de acumulación previa de un recurso natural que era el gas. Gran Bretaña no lo hizo, Gran Bretaña se comió ese recurso natural. Hay una larga discusión muy interesante de Krugman en el New York Times, comparando Gran Bretaña con Noruega. Y que tiene que ver con esto que tú dices, es decir, cómo un país, a partir de las rentas que le generan los recursos naturales, puede o no avanzar en la construcción de institucionalidad. Es decir, si vos mirás la época de Néstor Kirchner con el viento de cola, cuando la soja estaba a $500 la tonelada, uno puede preguntarse, bueno, pero ¿qué pasó? Está bien, Argentina creció al 8% durante toda esa época. Creció muy rápido, pero no hizo la de Noruega. No generó un fondo con el cual reconstruir la base de creación de conocimientos en la sociedad. Argentina sigue gastando medio punto porcentual del PIB en creación de conocimientos, que es nada, es nada. Cuando vos lo comparás con el 4, con el 5 israelí, está bien, están los gastos militares en el medio, hay una discusión, pero cuando lo comparás con el 4 sueco o con el 4 coreano, claro, el medio punto de Argentina es casi decir, no tengo creación de instituciones a nivel intermedio, o me cuesta mucho tenerlo. Ahora, por eso yo decía antes, Brasil en un cierto sentido se diferencia de esto. No es que Brasil sea de verdad, ni siquiera llega a ser España, está debajo de España, está debajo de Italia. Pero no, claro, no llega a ser los escandinavos, ni mucho menos Canadá o Israel. Además de las instituciones públicas, en otros modelos, por ejemplo, en el caso alemán, es muy conocido, las instituciones privadas, ¿no? Las organizaciones de cooperación privada tienen un rol clave en el desarrollo Importantísimo, tecnológico. importantísimo. Argentina tiene una tradición en ese sentido, o al menos o algo de eso. ¿Qué es lo que, cómo ves vos esa cuestión, ese aspecto, y cómo lo ves en América Latina? Mira, la realidad, sí, claro que tiene una tradición, pero tenemos que comprender que América Latina está, y Argentina en particular, en un proceso de largo plazo de estancamiento secular. Es decir, no es que no tenga, es que no las está desarrollando al ritmo que otras regiones del mundo lo están haciendo. Es decir, que si vos mirás, y aún siendo una economía muy pequeña, de 6, 7 millones de habitantes, cómo Israel aborda el tema de la microelectrónica. Argentina tiene microelectrónica, y la tuvo, y de calidad, es decir, pero sin embargo, en el tiempo, la institucionalidad de esos sectores ha ido perdiendo capacidad de sustentabilidad. ¿Entendés? Ahora, claro, en el marco de una macro muy inestable, con signos muy adversos hacia la inversión, entonces Argentina ha caído de tasas de inversión del 24, 25, 26% a tasas de inversión del 14, 15, 16%. En ese contexto donde cae la inversión manufacturera en esa magnitud, también cae la creación de conocimiento y cae la creación de institucionalidad. Es decir, que todo esto es un juego de interdependencias donde no es que uno puede decir, bueno, está bien, pero yo puedo sostener. Sí, podés sostener algo porque hay un cierto proceso autónomo
Es decir, no todo viene porque el Estado lo financia. Hay creación de conocimiento y hay endogeneidad en todo esto. Pero es importante que la macro también juegue un rol importante. Jorge, ¿cuáles pensás vos que son, digamos, los tramos dentro de la, digamos, de la cadena de creación de conocimiento que van, digamos, desde formas más repetitivas o innovación más incremental hacia formas más radicales en distintos sectores y bajo distintas modalidades institucionales? ¿Cuáles pensás vos que son las que América Latina tiene ventajas? Es decir, ¿en dónde tenemos ventajas nosotros en la competencia internacional por el desarrollo de innovaciones? A ver, Argentina ha logrado ciertos ámbitos de excelencia. Uh-huh. Es decir, esto que pasa con Mercado Libre o que pasa con Accenture, uh-huh. Es decir, es que el área digital, de alguna manera, ha logrado sobresalir en el plano de la creación de conocimiento y a partir de eso transformarse en un fenómeno horizontal. Es decir, esta estabilidad en la digitalización de procesos ya no afecta solamente a un sector, sino que afecta a una generalidad de sectores. Ya no es solo para la agricultura o para la ganadería, sino que este fenómeno del avance en la digitalización tiene que ver con actividades muy diferenciadas. Uh-huh. Allí hay un centro de excelencia nacional, sin ninguna duda. Y en este momento yo estoy haciendo trabajos en el Consejo para la Innovación, para el Desarrollo, para la Transformación Estructural, con el Ministerio de la Producción. Uh-huh. Y efectivamente, así como descubrimos esto de las capacidades en lo digital, hay una serie de ámbitos en bioprocesos, en bioeconomía, donde Argentina va mostrando áreas de excelencia. Uh-huh. Sin embargo, también tenemos que tener presente de lo que decíamos antes, que es un país muy heterogéneo. Es decir, allí donde hay un núcleo selecto que bien podría ser el 20% del PIB, también hay un enorme núcleo de firmas que no están en transitando hacia 4.0, no están digitalizando toda la estructura productiva, sino que están apenas entrando a la vida digital. Es decir, que todavía no tienen ni comprensión completa de los procesos de robotización, los procesos de digitalización de la línea de producción, etcétera, pero que gradualmente avanzan en esa dirección. Es decir, yo creo que hay que pensar dos cosas, Ignacio. La adopción, por un lado, y la producción local de los artefactos para ese algo. Uh-huh. Claro, yo puedo importar cierto paquete de conocimiento, cierto algoritmo, cierta inteligencia artificial, y efectivamente ocurre, y usarlo localmente, y a eso le voy a ir agregando capacidades incrementales locales. Uh-huh. Muy cerca de acá, de mi casa, Codelco, que es la firma estatal de cobre de Chile, tiene un centro, acá 20 cuadras de casa, tiene un centro de manejo digital de plantas a 1.500 kilómetros de la capital chilena. Es decir, que hay una cierta capacidad de manejar un algoritmo de inteligencia artificial que le permite controlar una planta a 1.500 kilómetros de distancia. Claro, vos decís, ¿de dónde sacó eso? Bueno, en parte importó conocimiento de Canadá, pero en parte le hizo una cantidad de agregados locales que hoy la ponen como un núcleo de excelencia dentro de la estructura productiva. Así que no es solamente importar una tecnología. No, importarla no me sirve de nada. Cuando la importo, tengo que saber qué hago con ella. Claro. Y en el saber qué hacer con ella, tengo que generar unidades incrementales de conocimiento. Claro. Y me pasa lo mismo en la agricultura argentina, cuando vos decís, bueno, hoy ya hay mucha producción agrícola que se maneja con un algoritmo a distancia. Uh-huh. Ya este viejo recuerdo del conocimiento tranqueras adentro, sí, sí. Ya es un mundo que gradualmente se va yendo. Ahora, esto no quiere decir que no haya
infinidad de firmas que no han llegado a ese estadio de maduración, sino que hay pobreza, hay poca absorción de conocimiento, y entonces esta tensión, esta heterogeneidad estructural que hay en la sociedad, se vuelve muy manifiesta. Entre sectores que están en la frontera o dialogan con la frontera y sectores que están 30 años atrás de la frontera. Claro. Jorge, esa sería una de las preguntas también más difíciles, ¿no? Que tiene América Latina, que es en qué medida una estrategia de desarrollo basada en los sectores de punta pueden integrar, digamos, económicamente a toda la masa poblacional que tiene. Es una gran pregunta. Es muy difícil de contestar, Ignacio, porque en el ínterin vos has ido aumentando la exclusión social. Y esta cosa de que un tramo de la sociedad transita eficientemente hacia dialogar con la frontera técnica internacional no resuelve el tema de cómo generás empleos de calidad. Claro. Es decir, porque sí, generás algunos empleos. Pero la realidad es que ha aumentado la informalidad y ha aumentado la exclusión social. Entonces, en el mundo que no está en ese tramo del 20% que dialoga con la frontera mundial, vos estás generando un diferencial negativo de productividad respecto a al mundo, al mundo de inserción internacional, que es muy fuerte. Y ahí estás expulsando gente. Es decir, que vos no podés transitar hacia una fase de incorporación de ese mundo rezagado sin una reconvención de la mano de obra. Hay que reeducar, hay que reentrenar y hay que facilitar esta transición hacia el mundo digital. Ahora, esto es una pregunta muy difícil la que te estás planteando, porque no es obvio que Argentina puede, Argentina o Brasil mucho más, puede generar puestos suficientes de trabajo de alta calificación para esa masa de población que está siendo desplazada. Incluso si vamos a las experiencias del pasado, por ejemplo, el caso coreano, que es un emblema, o japonés, que hoy en día tienen trabajos calificados, digamos, bastante extendidos, lo hicieron sobre la base de una fuerte inversión de capital extranjero, un crecimiento tecnológico de un esfuerzo que tomó décadas y a niveles, digamos, de ahorro y de sacrificio interno que son muy complicados de realizar, que no toda sociedad está en condiciones de hacer. O sea, serán unas condiciones relativamente exigentes para poder dar ese salto, ¿no? Y eso es lo que uno teme frente a América Latina. Mira, Corea no tanto, porque es interesante este punto que tú levantas. Hay diferencias entre Corea y Taiwán. Es decir, Corea inicialmente no atrajo capital, no se basó en capital extranjero. Y Taiwán tampoco. Es decir, pero Corea se basó en los grandes conglomerados domésticos, muy subsidiados por el Estado, y Taiwán se basó en pymes. Es decir, que es interesante estudiar comparativamente los senderos evolutivos de cómo cada una de estas dos sociedades transitó hacia una sociedad de acceso al conocimiento. Hay un libro hermoso de Lim Soo Kim que se llama Invention and Innovation, donde él discute el caso coreano y hay cosas muy interesantes sobre el caso de Taiwán. Pero el tema que te estás planteando para el escenario de América Latina es complejo, porque tenemos una macro muy inestable, la productividad está bastante estancada, pero hay áreas de excelencia que están creciendo al margen de lo que la institucionalidad agregada de la sociedad les brinda, pero igual están creciendo. Claro. Claro, la pregunta es cómo lograr conectar un mundo con el otro. Exactamente. Bueno, el tema central de lo que estás planteando es cómo desarrollo proveedores domésticos de alto valor agregado local para abastecer a la terminal que produce el commodity. El típico caso de Vaca Muerta. En Vaca Muerta, esa es la gran pregunta que se está haciendo la Argentina. Es decir, está el recurso, están los grandes operadores internacionales, pero ¿cómo desarrollo yo un sector de ingeniería? Y lo están haciendo, yo no digo que no esté ocurriendo. Es decir, si tú hablas con la gente de Techint, por ejemplo, uno de los temas de Techint es desarrollo de proveedores.
Sí, me consta. Y el proceso este de acumular capacidades en los proveedores, que son pymes, son firmas, así como Techint es varios decenas de miles de personas, una pyme de esta de repente que hace ingeniería hidráulica o que hace ingeniería medioambiental o estudio de tierras, es una firma de 50 personas o de 30 personas, cuyo núcleo es esencialmente creación de conocimiento. Sí. Ahora, ahí hay un tema muy interesante, Ignacio, y es que cuando los precios internacionales son muy volátiles, estas firmas locales de ingeniería se ven afectadas, porque en la caída del precio internacional, la firma grande que les compra servicios de ingeniería discontinúa la compra de la entrega de contratos por servicios locales. Claro. Y entonces, ¿cómo haces vos para consolidar una fuerte base pyme de alto valor agregado doméstico? Es difícil hacerlo sin un rol del Estado muy importante en el financiamiento. Claro. Ahí aparece el papel de la banca pública, aparece el papel de la banca de desarrollo y este viejo tema que es la entrega de bienes públicos. Es decir, el rol del Estado en cada uno de estos escenarios es crucial para consolidar y evitar que la variación de los precios internacionales del commodity me vaya destruyendo mi proceso de acumulación de capacidades domésticas. Esto lo hemos estudiado mucho en el caso chileno con la industria del cobre, donde los proveedores locales de servicios de ingeniería no han logrado realmente consolidarse. Chile ha tenido un programa que se llama Capacidad de Ingeniería de Clase Mundial, donde esperaba tener, imitando el ejemplo de Australia, 250 productores locales de clase mundial y no ha logrado llegar a mucho más allá de 20 o 30. Es decir, que ha tenido muchas dificultades para avanzar porque cuando el cobre está a 4, las firmas, el precio internacional, las firmas compran muchos servicios de ingeniería, pero cuando el cobre está a 2, discontinúan la compra de servicios de ingeniería. Entonces, estas pequeñas firmas PYME tienen que vivir con el ruido del ciclo internacional del precio. Sí, digamos que financiarse con precios altos de commodities implica una enorme inestabilidad porque después viene el desfinanciamiento con los precios Exactamente. bajos. Pero ahí el rol del Estado, haciéndose cargo de este fenómeno, es muy importante. Si el Estado comprende este fenómeno, de que le resulta muy difícil consolidar el desarrollo de su base tecnológica doméstica, es el Estado y la banca, particularmente la banca de desarrollo, Claro. la que tiene que intervenir y decir, bueno, yo genero un fondo con el cual voy a estabilizar el funcionamiento del proceso de acumulación de capacidades. Sí, Y además. despacio se va haciendo, Ignacio. Es decir, yo creo que hoy en día, en la nueva administración esta de Chile, de Boric, este es un tema que aparece claramente. Es decir, que si vos tenés acercamiento al Corfo de hoy, de Boric, o al Ministerio de Hacienda de hoy, no de Hacienda, de Economía de hoy, de Boric, este es un debate que está en pleno auge. Claro. Es decir, que se dan cuenta que crear una capacidad tecnológica doméstica sin el rol del Estado en el medio con una banca de financiamiento es casi una utopía. ¿Cómo ves vos el futuro, Jorge? Más allá de las cuestiones técnicas, a nivel de qué impresión te da América Latina. ¿Pensás que es un continente que tiene posibilidades de crecer, que puede aprovechar las oportunidades, o tiene aspectos estructurales que te dan pesimismo? Es decir, más bien, ¿sos pesimista o optimista? Sí, es una linda pregunta, Ignacio. Por definición, en mi vida soy optimista, pero te quiero decir, vivimos en un mundo muy complejo, es decir, donde sostener tu presencia competitiva en un mundo donde China y la India están entrando con la fuerza disruptiva con la que están haciéndolo, o Corea viene detrás y está haciendo exactamente lo mismo. Es un tema complicado. Es decir, hablamos antes de
de farma o hablamos antes de sectores donde vos alcanzaste a desarrollar capacidades tecnológicas domésticas. Es decir, Argentina ha sido y todavía es un buen productor de vacunas, un buen productor de productos biológicos, etcétera. Pero es un campo donde el mundo está avanzando muy rápido. Entonces, ¿va a poder sostener esto? Bueno, justamente hoy, con el tema de Ucrania y con el tema de los precios internacionales, es una pregunta difícil de contestar. Claro. Pero tu pregunta era más del largo plazo, es decir, bueno, en el largo plazo, ¿esto es sustentable? Y tiene que haber un diálogo público-privado muy fuerte. Tiene que haber realmente una concepción muy clara de que el papel de la banca pública es crucial allí, en escenarios donde el riesgo tecnológico es muy alto. Si vos ves los casos de Israel o de Corea o de Canadá, aparecen ejemplos de esta naturaleza, o incluso de Australia, aparecen ejemplos de esta naturaleza. En América Latina todavía no. Es decir, todavía estamos demasiado volcados a la macro de corto plazo. Es decir, a los escenarios de metas de inflación, de balance fiscal estructural, con equilibrio, con el balance cero. Es decir, todavía el pensamiento de que yo puedo invertir hoy pensando a 10 años plazo, es un pensamiento muy ajeno a cómo se hace política económica en la América Latina. Más en Brasil lo es que en la Argentina. Y lamentablemente, es decir, estamos en un momento demasiado crítico de la institucionalidad argentina como para hacerme una pregunta dónde va a estar dentro de 10 años. 10 años, sí. Hay algunos, digamos, como elementos que permiten ser optimista, pero bueno, siguen persistiendo estos problemas estructurales, ¿no? O sea, los elementos que son optimistas, me refiero a que efectivamente uno puede ver aumento de los precios de los commodities, una capacidad exportadora en base a recursos naturales cada vez más consolidada. Pero de ahí a dar el salto es otra cuestión. Bueno, y te lleva a una discusión que es la discusión de Argentina de hoy sobre la apropiación de la renta. Claro. Es decir, que pongo retenciones, no pongo retenciones, cuánto de las retenciones, cómo hago para estabilizar el balance comercial mío a 5 años, qué rol juegan las retenciones. En fin, con una institucionalidad tan frágil como la que hoy tenemos, es difícil plantearse preguntas de largo plazo. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias a ustedes. Chao, Chao. chao.